Bien, vamos con la información del tiempo a mostrar el mapa para compartir qué es lo que nos puede esperar, qué es lo que nos depara en las próximas horas en el tema del tiempo. Fíjense cómo tenemos aquí una elevación. En este momento ya vemos un poco más presente en el Océano Pacífico la zona de convergencia, con actividad acá bastante cercana a las costas de Costa Rica, todavía no lo suficiente como para afectar El Salvador. Seguimos viendo también la influencia del flujo del este. Esto hace que tengamos zonas de presión en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico, y pues crea esa barrera de la cual hemos estado hablando todos estos días, que implica un muro que evita que descienda del norte los sistemas frontales que vienen y que arrastran a veces aumento en la velocidad de los vientos o descensos en las temperaturas. Por lo tanto, y desde el lunes hemos estado pintando un panorama como el que hemos tenido martes, miércoles, con cielos bastante despejados, muy poco nublados en algunos momentos del día y temperaturas elevadas que rondan los 33, 34 grados centígrados y las mínimas que no bajan de los 17. Ya no tenemos aquel panorama de 16, 15, 14 grados centígrados en mínima. Vamos a revisar las temperaturas para tener este panorama ya ahora, ya más de cara al fin de semana también, porque vamos a tener la visual del día sábado y domingo, que es la que le mostramos a usted. 32, un leve descenso para viernes, sábado y domingo. Fíjense que en 31, pero volverá todo a condiciones normales el domingo con 33. Eso sí, las mínimas se sostienen en los 18, un poquito menos el día viernes. Y esto porque se esperaba también que pudiera ingresar un poquito el sistema frontal que está ahorita en el norte, a pesar del flujo del este. Es posible que un poco de eso nos caiga también a nosotros. Bueno, ya lo sabe usted, condiciones de cielos despejados, mucha humedad, calor seco durante toda la tarde, hasta los 32 grados centígrados hoy, y con una mínima de 18, sobre todo al final de la noche y la madrugada del día viernes. Es el panorama en las condiciones del tiempo.